La madre de Nobita le obliga a este a hacer los deberes, cuando al poco viene Doraemon, y Nobita le dice a este que le encantaría poder dormir y que le hicieran el trabajo como en el cuento de El Zapatero y los Duendes. Entonces Doraemon le dice que tiene algo y le saca la casa de los duendes, con la que si les pides hacer algo y luego te duermes, los duendes robots saldrán para hacerte el trabajo. Luego Nobita le dice a su mamá que quiere ayudarle con las tareas de la casa, así que entonces su madre le pide que limpie los zapatos, y Nobita se duerme para que los duendes lo hagan por él. Los zapatos quedaron relucientes y la madre de Nobita se sorprendió y le agradeció por dejarlos tan limpios. Al rato Nobita sale a la calle para seguir utilizando el invento, donde primero va a la casa de Shizuka para ver si necesita ayuda en algo, y Shizuka les dice que si le podían ayudar a cortar el césped. Nobita le dice a Shizuka que se quede tranquila y se vuelva a dormir para hacerlo. A lo que Shizuka reacciona sorprendida al ver que lo cortaron tan rápido. Luego Nobita se encuentra a Suneo y a su primo intentando reparar su coche. Nobita le dice a Suneo que si quiere que él se lo arregle, pero Suneo se ríe de Nobita diciéndole que él no tiene ni idea de mecánica. Entonces Nobita se duerme para demostrárselo. Luego arrancan el coche y ven que ya se funciona. Suneo sorprendido le pregunta a Nobita que cómo lo hizo. Los demás pensaron que Nobita era un genio al ver lo que hizo, y pues todos piden que les ayude también, a lo que este dice que vale. Después de terminar todos los favores, Nobita llega tarde a su casa y se vuelve a dormir para que le hagan los deberes, pero esta vez no consigue dormirse. Y Doraemon le dice que eso es porque se tiró todo el día durmiendo, así que dice que tendrá que hacerlos él mismo.